Muy buenas noches a todos nuestros amigos de Pánico en la Sala, un viernes más con todos vosotros y hoy pues programa especial, un programa dedicado a un actor español, nacido en Barcelona y que en su haber tiene cientos, de más de 200 películas, un actor además que sobre todo los que nos somos amantes del género, del terror, nos marcó mucho en una película haciendo su papel de Martin, si no recuerdo mal. Sí, Martin, sí. Es el señor José Ruiz Lifante. Muy buenas noches, José. ¿Qué tal, Luis? Ay, perdón, José Ruiz. Sí, pero Ruiz es mi nombre auténtico, José Ruiz Lifante. Vale. Mi nombre artístico es José Lifante. Vale, pues. José Lifante. Agradecidos de que estés en nuestro programa, entraremos contigo pues a preguntarte sobre un montón de cosas y sobre todo no profanas el sueño de los muertos, que tenemos ganas de que nos expliques cosas de los entresijos del rodaje, del director Jorge Grau y demás películas que tienes en tu haber. Y antes de nada también vamos a presentar al equipo del programa, que Marcos Ordóñez, buenas noches. Hola, buenas noches. Santi Serrano, buenas noches. Hola, ¿qué tal? En la parte técnica. Hola, Santi. Y uno que os habla, Mario Herrera. Como siempre, ya sabéis, redes sociales, en este caso, en Facebook, Pánico en la Sala, Twitter, @Pánico en la Sala, Instagram, Pánico en la Sala, e iVoox, Pánico en la Sala, en Set de Radio. Y vamos con nuestro colaborador, el Satantanou. El Satantanou, ya sabéis, vuestra tienda de DVDs y Blu-rays está aquí en Barcelona, en la calle Tallers 79. Tenéis un teléfono, el 93-555-41, repito, el 93-555-41. Vuestra tienda donde podéis encontrar todo, sobre todo de género, películas de terror, ciencia ficción, fantástico, lo que queráis. El Satantanou, vuestra tienda de DVDs y Blu-rays. Y vamos a entrar ya con nuestro invitado, el señor José Lifante. Muy buenas noches. Gracias, como hemos dicho antes, por estar en nuestro programa. Es de agradecer, muchas cosas que contar. Y decir que, bueno, como es normal, o por lo menos es lo que yo creo, que formas parte de esa casta de actores de todo terreno, que no haciendo grandes papeles, me refiero a nivel de duración o de primeros papeles, has hecho, como he dicho, muchas películas, ¿no? Y sobre todo has trabajado pues con personas, o sea, como por ejemplo el señor Jorge Grau, eso está claro por el fantástico, pero también has estado trabajando con Berlanga y con Bardem, aparte de otros. Decirte que que tienes una extensa filmografía después de mirarla, porque aunque hay películas que ya conocía, hay películas que desconocía o que no he visto en su momento y porque han desaparecido, están descatalogadas, o no quieren que se vean. A ver, la primera pregunta, José, sería ¿qué hace un licenciado en filosofía y letras e historia del arte dedicándose a la interpretación? Quiero decir que ¿cómo tomaste ese? Es que todo empezó al revés. No. Yo me licencié. Yo primero estudié como actor en el Instituto del Teatro, en la calle Elizabeth, que nunca era un antiguo, con un teatro viejo y unas clases horrorosas. Pero bueno, ahí estudiamos los arte dramático, declamación, como se llamaba entonces. Luego estudié con Ricard Salvat, Maridoelia Camany y Carme Estrada-Llonga en la Adrià Gual, la famosa escuela de arte dramático Adrià Gual de la cúpula del Coliseum. Y entre tanto, pues iba haciendo mi carrera universitaria. O sea que me dedicaba a trabajar, a estudiar y a hacer la carrera. No sabía dónde se acaba el tiempo. O sea que al final los estudios era un poco eso, el tener unos estudios, una carrera, pero tú ya estabas metido en la cuestión de, claro,
de actuar. A mí me interesaba mucho la interpretación y me interesaba mucho el cine. Yo era alumno de Miquel Portemoix, yo era amigo del catedrático de cine que teníamos en la Diagual, espérate, me sale el nombre porque no me acuerdo, pero era Juan Francisco de Lasa, y pues me enseñaron lo que se podía enseñar entonces en una aula de cine. Por ejemplo, Miquel Portemoix nos daba un rollo de una película y teníamos que analizarla. Saber cuántos planos había, si eran decorados, si eran la calle, si era un documental, si habían actores o no, y se analizaba la película. No, o sea, aprendí muchísimo. Y utilicé también mis estudios de teatro, porque me interesaba mucho, pues, desde los clásicos del teatro más periclitado, pues a los más modernos como Brecht, como Piscator y como los últimos ya que eran los de El Grito y del Empuje y de tal y del Grotowski y toda esta gente. Pues bueno, luego lo estudiábamos todo y luego pues con la formación que tenías pues salías a ganarte la vida. José, yo quiero decirte, es que lo has citado y no me resisto a no decirlo. Yo años después que tú, porque obviamente, a ver, soy más joven que tú, yo era un niño casi cuando veía tus películas en el cine, pero también estudié Historia del Arte y tuve a Ricard Salvat en teatro y a Portemoix en cine. La verdad es que cada clase de ellos era una delicia absoluta y un pensar qué poco sé. Qué pocas cosas conozco delante de estas personas, ¿no? Yo aprovecho mi intervención primera solo para añadir unas cosas, además de lo que ha dicho Mario de los directores. Pero yo quiero decir que la verdad es que yo, estudiando un poco tu carrera, realmente se nota que has hecho muchas películas, porque aparte de los que él ha dicho, de los directores que ha dicho Mario, has estado con Antonio Mercero, con Jaime Armiñán, con Pilar Miró. Empezaste con Iquino y con Rovira Veleta. Sí. Y encima, a ver, me sale una noticia que hiciste una película con Stephen Frears. Sí. Una película que se llama The Hit. The Hit, sí. Sí, trabajé. Y luego, sin no dejar de citar al grandísimo Terry Gilliam, con el cual hiciste dos películas, claro. Aunque una no se acabó. Terry Gilliam, el barón de Munchausen. Maravilloso. Cuando le conocí rodando Las aventuras del barón Munchausen, bueno, voy en los títulos de crédito de la película, soy el único actor español que va en títulos de crédito, pero es que Terry Gilliam me cogió mucho cariño. Luego intentamos rodar la película de Don Quijote, pero fue un problema y ahí tuve, bueno... Bueno, ya a mejor lo cuento, pero con Terry Gilliam, como Jean Rochefort rechazó el papel del Quijote porque le dio miedo, estaba mayor. Pero no se cayó del caballo o algo así y tuvo una... No se llegó a caer del caballo, no, porque el rodaje se empezó y él estaba sentadito en su silla, tranquilo, lo que parece que yo no tenía. Qué miedo hacer el Quijote. Con el loco de Terry Gilliam, porque Terry Gilliam era muy loco, sí. Era maravilloso, pero era una locura trabajar con él. En fin, pero bueno, lo que me hacía ya en Rochefort era parte de la película, ponía dinero y ponía muchas cosas y su nombre y tal. ¿Qué pasó? Que Terry Gilliam me dice, mira tú, Pepe, porque yo hacía el Quijote, pero hacía el Quijote moderno del spot de publicidad. Y me dijo, tú podrías hacerme el Quijote, pero no tienes nombre, no te conoce nadie fuera de este país y no tienes dinero, por el punto, no puedes hacer el Quijote. Y así fue. Pero dinero. Cochino dinero. Claro, luego vi la película, vi el Lost in La Mancha, un documental sobre el rodaje. En el cual no salgo, que es mentira. Yo trabajé en la película. Muy mal.
rodé la escena de los odres de vino, la rodé delante de una croma. O sea, ese rodaje, ese película, ese trabajo está. Pero como luego intervino la casa del seguro y luego nos pagaron a todos los que trabajábamos y habían firmado contrato, claro, pues entonces no utilizaron nunca mis imágenes, pero estaban en la película, ¿eh? Yo hacía de Quijote moderno del spot de publicidad que rodaba el señor, entonces era el Deep que hacía de empresario y rodaba un spot publicitario. Sí. Y el bueno, Jorge, siguiendo con Terry Gilliam y Munchausen, tú recordabas en alguna entrevista, pues bueno, la escena en la que estás allí en Belchite, rodando, creo que estaba Uma Thurman también, ¿verdad? Uma Thurman empezaba en esa película. Sí, sí, pero tenía 18 años. 17, 18 años. Sí. Buenísima, buenísima. No, a mí la que me hacía temblar era la otra, la italiana, la Valentina Cortese. Ah. O el señor, el Jean Nerville, que es el que hacía el Barón Munchausen. Sí. Gente de mucho peso. ¿Es la película con más presupuesto, con más medios en la que tú has trabajado? Sí. Había el rodaje de la plaza. Eran 6 cámaras, un teleférico. ¡Ostras! Sí, había una cámara montada en un teleférico que pasaba por encima. Y después, bueno, una tribuna con 10 directivos de la Columbia. ¿Verdad? Casi nada. Un rodaje carísimo. Sí. Es la película más cara que yo he hecho en mi vida. Pero salió una gran, gran película. Muy bien. La película está espléndida. Es magnífico. Lo que se rodó en Belchite, magnífico. Y lo que se rodó en Almería, una maravilla. Sí, muy barroco, porque Terry Gilliam era muy abarrocado y muy con mucho follón encima. Pero muy bien. Sí. Yo es el único director que ha querido verme antes de darme el papel. Me dio el papel cuando me vio, me dijo, sí, Doctor Death. Y yo, corriendo, dije, ay, madre mía, el Doctor Muerte. Y resulta que tenía 3 días de rodaje. Pero maravillosos. Sí, Terry Gilliam pasó por el Festival de Sitges para presentar el documental. Claro. Y la verdad es que sí, era muy especial, sí, ese hombre. Inolvidable, la cara del señor de Gilliam, de Terry Gilliam, cuando en las Bardenas Reales se le va todo el equipo con el agua, es uno de los planos que a mí me han puesto la piel de gallina. Sí, se iba todo ahí, con el río, con el agua de la Rambla. Terrible. Madre mía. Sí. Es que fue una película que tuvo muy mala suerte en todo. Muy mala suerte. Y cuando se empezó a rodar, no hizo nada. Sí. Lo que pasa es que a mí me gustaría recuperar imágenes de esa película que no las tengo. Las debe tener, pues, la casa del seguro que pagó, yo qué sé. No lo sé, no lo puedo decir. Pero bueno, una experiencia muy interesante. Sobre todo porque ya había vivido con las locuras de Terry Gilliam, a mí me divertía muchísimo. Y tanto. Mira, yo recuerdo el plano de la plaza cuando está el barón en el suelo, pobre Jean Nerville allí extendidito, cuidadísimo, porque cuidaban a los actores, no os podéis imaginar cómo, porque era maravilloso. Y de pronto veo que Terry se da la vuelta y me dice, ah, ¿ya está usted en su sitio? Yo me había colocado por experiencia en mi sitio. Pues dije, el doctor Muerte estará aquí. Exacto, estaba allí. fue un rodaje muy, muy atractivo y sobre todo la gente que había allí, un nivel de actores fantásticos. Muy bien. Sí, se lo rodó muy, un rodaje fantástico. José, volviendo un poquito para atrás, una de tus primeras películas, había rodado alguna otra, pero esta me interesa porque es así fantástica, fue Pastel de Sangre, que eran 4 episodios, y tú con Jaime Chavarri hiciste uno de ellos, que era La Danza. La Danza. ¿Qué recuerdos tienes de aquella película? Sí. Era una película muy rara,
porque eran dos actores, dos directores de Barcelona y dos directores de Madrid. Lázaro hacía lo del el Frankenstein y este Jaime Chavarri hacía una cosa muy rara. Era una historia de gente que está muerta pero que siguen viviendo. Bueno, es muy raro, no quiero explicar la película, que la vean si no la han visto. Y entonces tuve la suerte de rodar con Luis Figes, que es la primera vez que me encontré con él, y con la maravillosa Romy. La chica, bueno, era la pareja de bueno, a ver, saldrá ahora el Jacinto Esteba. Entonces Jacinto Esteba tenía Romy, su niña, su chica, y esta era una actriz bastante buena, pero que había salido por la publicidad, era la chica de Chin Chin Cinzano. Entonces, claro, cuando trabajé con Romy, dijo, qué bien, a mi altura, porque Romy con zapatos era tan alta como yo. Porque mi altura me ha dado algunos disgustos en mi vida. Si hay gente que no quiere trabajar conmigo porque soy mucho más alto, sí. Pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, años más creo tarde. Trabajé en la siesta con en la danza con Jaime Chavarri, que fue un descubrimiento. Luego he trabajado en muchas películas más con Jaime. Sí. Qué bueno, llegaste a hacer Gran Slalom, por ejemplo, también, ¿no? Con Gran Slalom hicimos una cosa que llamaba en televisión, que se llamaba Soy yo el que tú buscas, que era una película preciosa, muy, muy interesante. No, Jaime, a mí me gusta mucho y he trabajado con él muy a gusto siempre. Vamos a saltar un poco y vamos a 1974 con Jorge Grau, donde hablamos ya de profanar el sueño de los muertos. ¿Tú ya conocías cuando empezaste a rodar o cuando empezaste a ver el papel y todo esto? La noche. Bueno, a mí me dieron un guión que entonces se llamaba Weekend for the Death. Fin de semana para los muertos. Sí. A mí me llegó ese guión y lo conservé un tiempo, luego lo he perdido. No sé en qué traslado lo he perdido, porque era un traslado en mi vida de casa a casa, pues pierdes cosas. Entonces, no, ya no lo tengo. Pero me llegó un guión y estaba muy bien. Una historia muy interesante. Luego se fueron sumando factores. Iba a trabajar Damon Lovelock, el violinista en El Tejado, venía de Broadway, un chico bastante guapo y muy bien, muy bien, muy bien preparado. Cristina Balbo, que ya la conocía y muy bien, y un señor que a mí me dije, madre mía, después de haberle visto en tantas películas, que se llamaba Arthur Kennedy. Sí. Arthur Kennedy, pues, hacía un papel muy importante del comisario, del sargento de la policía y tal. Y muy bien, pero claro, para mí era un acontecimiento habiéndole visto los sábados por la tarde cabalgar por las praderas del oeste, pues de pronto tenerlo a mí en un rodaje. Me emocioné. ¿Y cómo era en él? No, era un hombre que son gente sencilla, no, la gente piensa, uy, serán unos endiosados, pues no, venía con todo su bagaje sencillamente y se puso ahí a las órdenes de Jordi, hizo un papel estupendo, estaba muy bien el papel y la película pues lo nota, se nota que él está hecho con mucha dedicación y Arthur Kennedy colaboró en la película muchísimo. Entonces, ¿rodasteis en inglés y las localizaciones dónde fueron? Mira, las localizaciones había varias. Había en Roma, se empezó en Roma, en Cinecita, y en la, podríamos decir, los exteriores de la casa de Martín, el fotógrafo. Los exteriores son en Roma, cuando va haciendo fotos y ¡pam! Alguien le mata. Muy bien, pues ya está. Después se rodó también en Manchester, en Inglaterra, en algunas
pueblos y carreteras y sitios y cementerio, un cementerio donde estaba enterrado el Little John, y bueno, un cementerio allí en, por la campiña inglesa, donde ya empezaban a aparecer los zombies, etcétera. Hilbeck ya empezaba a salir por allí y tal. Yo no, porque yo a mí me mataban y luego hasta que no me moría, pues no, no, la máquina no me reactivaba. a raíz de esto, José, ¿tú habías visto la película de Romero, la de La noche de los muertos vivientes del 63? Sí, 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 la había visto, pero al contrario de lo que dice la gente, yo es una película que siempre me he preguntado, ¿pero por qué andan y se mueven los muertos? Nunca lo supe. Salía uno, digo, ¿qué le pasará a este hombre? Ya me lo expliquen. Yo en eso soy muy... Había dormido mal. Había dormido mal. Sí, debe ser eso. Bueno, luego, siguiendo con lo de, las, de los lugares, el resto de la película se rodó en Madrid y en Romero de Isabela, en un chalet, donde también era la casa del fotógrafo, y en Madrid, en el en Cinearte, se rodó lo que era el interior del hospital de Manchester. Sí, sí. Todo se acabó la película en Madrid. Y ahí, ese, ahí empezó pues, otra película que es la de mi vida, que cambió de ritmo. Aunque es una película que, como hemos comentado antes, antes de empezar el programa, que no tuvo un éxito fulgurante en su momento del estreno, sobre todo por lo que comentabas, que había muerto pues el señor Francisco Franco, y supongo que también todo esto, pues bueno. Sí, claro, el dictador llevaba un mes muriéndose, porque ya estaba en Buenos Aires, no había estrenado la película. Pero la película se estrenó en noviembre, y la gente, yo estaba en Buenos Aires rodando, y yo cada día leía la prensa y sabía lo que estaba pasando. El equipo médico habitual, mentira, luego allí lo dijeron, se comentó, etcétera, muy bien, pues ya está. Sí, sí. Pero bueno, ¿cómo iba a funcionar una película de terror? Sí, pero... en plena muerte del dictador, era imposible, imposible. Pero lo que sí te puedo decir es que yo cuando la vi, que posiblemente no la vería mucho más tarde, claro, yo entonces vivía en Sardañola. Era un crío, en el 74, pues 11 años. Igual la vi en el 76, 75, no mucho más, porque allí habían cines de estreno y te ponían de todo. O sea, eras un crío y veías de todo. Cualquier película la podías ver. Y yo pensé, porque yo había visto por televisión la de La noche de los muertos vivientes, claro, primero, no es que la historia tenga nada que ver con La noche de los muertos vivientes, solo que hay zombies también. Pero el color, que esto hizo una diferencia total con la de Romero, la sangre y sobre todo esa manera de explicar la película, como tú comentas, que no deja de ser un punto también de esa maquinaria que se utiliza, si no recuerdo mal, era para como un insecticida, para matar insectos. Sí, para matar insectos. Se lanzaba unas ondas o algo así, ¿no? Sí, exacto. Emitía unas ondas. Sí. Era una máquina normal, la puede ver en muchos sitios, y que daba unas radiaciones que enviaba, que a los recién nacidos los excitaba y a los recién muertos los revivía. Claro, sí. El distintivo era los ojos de los muertos vivientes eran rojos. Yo llevaba lentillas rojas. Sí. Durísimas, como una mala cosa, hijas de Satanás. ¿Con las lentillas puestas mientras rodabas o era más que te fuesen dando instrucciones? No. Es que todos los que fallecían y revivían por el efecto de la máquina, llevábamos las lentillas rojas todos. La sangre era un poco más oscura de lo habitual. Era sangre casi negra, ¿eh? O sea, yo llevaba maquillaje de unos arañazos y tal. Llevaba tal. Sí, una cosa como tú, muy... como tú me explicabas, José, unos años después tuvo Chicho Ibáñez Serrador parte de culpa en que la película fuera, se hiciera viral, que diríamos ahora. La película se hizo viral en una noche. Sí.
En el año 81, el señor Chicho Ibáñez Serrador emitió en su programa Los Terrores Favoritos la película No profanar el sueño de los muertos. Había una pequeña introducción que estaban Jordi Grau y Chicho lavándose las manos en sangre y hablando del terror y tal. Pero al día siguiente, todo el mundo hablaba de la película de terror. Todo el mundo. O sea que fue el verdadero lanzamiento de la película. Si no fue en el año 75 cuando se estrenó, sino pues 4 o 5 años después. Sí, en el 81 fue el programa de Chicho y de ahí ya pues imparable. Porque la película con 49 años está muy bien todavía. Muy bien, muy bien. Aguanta muy bien, sí. A raíz, perdona, José, de lo que estaba explicando en relación con la Noche de los Muertos Vivientes, todo eso del color y tal. Pero claro, hubo, no sé si te acuerdas, de un maquillador, el maquillador que era Gianetto Di Rossi. Sí, ¿cómo no me voy a acordar de Gianetto? Claro, ya te contaré la historia claro, ahora. Es que, claro, para los fans del Fantástico es una persona pues memorable en películas, sobre todo de Lucio Fulci, entre tantas, que hizo pues Nueva York bajo el terror de los zombies, hizo El Más Allá, hizo aquella casa al lado del cementerio. Claro, ¿qué recuerdas del maquillador en aquella serie? Gianetto era una persona muy meticulosa. Probamos un maquillaje que luego el productor español no quiso aceptar, porque decía que era súper lento todos los días maquillarme así. Y era el mismo maquillaje que llevaba, los 4 arañazos y un ojo colgando. ¡Ostras! Sí, era fantástico. Yo me hice la prueba y el ojo no estaba en la órbita, se había salido. Sí. Entonces, pendulaba. Pues no le gustó al señor Pérez, el productor de Movies de Star Films, no le gustó. Y dijo que no, que era un retroceso. Convenció al italiano de que no se hiciese y no se hizo. Pero bueno, yo no, ahí no podía tomar parte. Y luego me aplicaban unas cosas en la cara para los arañazos, para hacerlos rápidamente. Y el maquillaje pues duraba apenas 1 hora y pico sin el ojo. Con el ojo hubiese durado pues 1 hora y media. Pero bueno, no tiene ni punto de comparación. Y yo era un hombre muy preparado, que sabía mucho, ¿eh? Porque nos hizo todo, hasta las máscaras para cuando nos queman en el hospital. Yo no iba con mi... Claro, yo no podía estar ahí. Iba un especialista con mi cara. Pues nos hizo una máscara a todos los actores para que cuando nos quemaban no fuésemos nosotros, fuese un especialista. Sí, sí. Pero lo hacía todo este hombre. Y sí, era un hombre maravilloso. Es que tiene una carrera en la cual... Tiene películas muy importantes y sobre todo aún con maquillajes mucho más trabajados y aún más... Mucho. Yo llevaba como 20 piezas pegadas para luego hacer los arañazos, pero bueno, era látex y me lo pegaba y ya está. Al principio lo probamos pues con colodio, que te quema la piel, pero luego ya dijo, no, todos los días no puede ser, hay que ponerle las placas de látex. Y las placas de látex, pues cada día, pam, 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 ya estaba el maquillaje resuelto. Pero muy bien, muy bien, muy bien. Y luego los efectos, todo lo que había, bueno, en fin, un montón de elementos fantásticos, ¿no? Lo hacía muy bien este hombre, lo hacía. Y sobre todo el trato, que era muy personal y muy cariñoso, era muy cariñoso con los actores, mucho, con todo. Sobre todo yo recuerdo, porque llegó Cristina Galbó y la pobre no estaba en las mejores condiciones para rodar porque había perdido a su marido la semana anterior. O sea que venía hecha unos zorros. Y el señor Gianetto Di Rossi la dejó maravillosamente guapa, como es o como era. José. Durante esos años, después de esta película de No profanar el sueño de los muertos, pues también entraste, o sea, hiciste varias películas como El juego del diablo, de Jorge Lanzini, o La perversa caricia de Satán, de Joseph Satán. La bruja más que bruja.
¿Qué opinas del cine de aquella época, del cine de terror que se hacía en España? Es que era muy, muy heterogéneo. O sea, la gente ya dice, películas de género, es mentira. O sea, tú haces la película que tienes delante y si haces Bruja más que Bruja, que era una zarzuela dirigida por Fernando Fernández López, pues nos lo pasamos muy bien. Allí con Mari Sampere, otra vez, pues siempre he tenido suerte de trabajar con artistas muy, 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 muy queridos, con Paco Algora, con Emma Cohen, madre mía, todo, todo. O sea que hacíamos unos rodajes que eran como de familia, sí. ¿Llegaste a trabajar también con la malograda Inma de Santi también? Una chica guapísima. Inma de Santi. Inma de Santi. Ah, Inma. Sí. Hombre, Inma, madre mía, Inma. Inma, maravillosa, Inma. Que por desgracia, pues eso, tuvo un accidente en África y falleció. Pero era una chica que era buena guionista, buena directora, buena actriz. Digo, madre mía, solo le falta a esta niña ser guapa. Y era muy guapa. Y era muy guapa, exacto. Eso sí, es verdad. Sí. Marco, una desgracia. Pero hicimos varios cortos y hicimos la Tiempos Duros. No, El Juego del Diablo. El Juego del Diablo, sí. Que tuvo varios nombres, se llamaba Alucinaciones, El Juego del Diablo. Bueno, era una película de esas que se hacían para ganar licencias de doblaje. Y ya está. ¿Qué vamos a hacer? Pues yo, José, de esa época, de la época dorada del fantaterror español, que luego se llamó, que eran todas aquellas películas de Polnachi, de Amando de Osorio, de León Klimovsky, de tantos directores. A ver, hay dos que me llaman la atención. Una que hiciste precisamente con León Klimovsky, El extraño amor de los vampiros. Sí, que era del año 75. Curiosamente, con guión de Carlos Pumares. El célebre Carlos Pumares, crítico de cine y en fin, pues tan polémico en ocasiones con según qué cosas, ¿no? Sí, y luego también, si quieres me haces un comentario de las dos, luego también me ha agradado descubrir, porque yo sabía que habías hecho de Drácula, yo recuerdo, en no sé si era en Terror Fantastic o en Vudú, en las revistas de aquella época de terror. En Vudú con Pierrot, donde salían fotos tuyas y demás, ¿no? Y entonces eso era Tiempos Duros para Drácula, una película que hiciste con Argentina, y curiosamente es la única película en la que has sido protagonista. No, únicamente no. Yo fui protagonista de películas de Forges, del Vengador Justiciero. Me refiero al cine fantástico, ¿eh? Ah, me la recibe fantástico, no, solo en esa fui protagonista absoluto, que era Tiempos Duros para Drácula, sí. ¿Qué me puedes contar? Jorge Darnell. Jorge Darnell había hecho la película de Inma de Santis, la de El Juego del Diablo. Allí yo le conocí. Y entonces me propuso hacer una película sobre Drácula y la hicimos en Buenos Aires al año siguiente, es verdad. Y se llamaba Tiempos Duros para Drácula, donde Drácula pues pasaba por ciertas vicisitudes, tenía que alquilar el castillo, él se le rompía un diente en un mordisco falso, etc. Bueno, sí, desgracias del pobre del señor Drácula. Era un tono de comedia, lógicamente, ¿no? Sí. Era un poco de comedia, sí, pero tuve la suerte de conocer a Miguel Ligero, al hijo de Miguel Ligero, el americano, porque ahí había otro Miguel Ligero hijo, que era español, también le conocí, pero en Argentina estaba Miguel Ligero, un actor maravilloso que luego le dio un premio Molière, no sé qué, muy, muy interesante, y actores de allí argentinos muy interesantes también, no sé,
hice una película entre Argentina y España, y en una coproducción, y luego rodamos con actores maravillosos, pero bueno, el rodaje en América fue muy bien, en Buenos Aires fue un rodaje espléndido, y luego ya, pues no, ya no he seguido la amistad con aquellos actores, qué pena, pero bueno, no tienes tiempo para todo. ¿Y de la película de León Klimovsky? ¿Qué recuerdas? Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Yo no sé quién produjo esa película, sí, ya lo sé, pero no voy a decir el nombre. Pero yo no aparezco en los títulos de crédito. Muy mal. A pesar de que yo hice, junto con otra actriz, una pareja, una actriz también aquí de española, una valenciana que trabaja en Madrid, pues hicimos la careta de entrada de la película. Muy, muy, no muy original. No salimos en los títulos de crédito. Si tú ves la película, ni Amparo Climent ni José Lifante salen en los títulos de crédito. Pues fatal. Muchas gracias a otro productor español que le vayan dando lo que se merece. Te lo digo con muy mala leche, porque por culpa de los productores españoles, los actores siempre tenemos problemas, como lo que he contado antes con Terry Gilliam, ¿no? Porque no les importamos un huevo. Hacen la película y si consiguen la licencia de doblaje, que es lo que entonces importaba, pues doblan dos películas extranjeras de esas de ganar mucho dinero. Claro. José, en el 2005 haces un corto de Carlos Grau, sí, que coincides con Paul Naschy, que luego que luego coincidirías en 2004 Rojo Sangre, de Cristian Molina. Sí. ¿Me puedes explicar alguna cosa de ese? No, muy bien. No, yo con Paul Naschy siempre tuve muy buenas relaciones. Ya desde el año 76 en Sitges, donde Pierrot intentó unirnos un poco a Paul Naschy y a mí. Era imposible, porque si Drácula era bajo, fuerzudo y con ganas de comerse el mundo, pues Drácula no era yo, era Paul Naschy. Si el hombre lobo era Paul Naschy. Bueno, él trabajaba para él y me pareció muy bien, porque él arriesgaba su dinero. Eso es muy importante. O sea, el piso de Paul Naschy estuvo algunas veces pues a punto de mal venderse porque tenía que pagar la película. Entonces yo eso lo respeto mucho y siempre pensé, bueno, pues mira, Paul se equivoca, hubiésemos hecho una pareja de tipo terror, pero no pudo ser. Pero eso lo fomentó todo Pierrot en el Festival de Sitges del año 1976. Sí, bueno, más que nada porque es un actor, guionista, director, que claro, se dedicó siempre al fantástico, o sea, fue su mundo. Él creó su marca y creó su nombre y creó todo. O sea, a mí me parece muy bien. Yo no me siento mal con él. Nunca me sentí mal con Paul Naschy, al contrario, ¿eh? Cuando hicimos el corto, los crímenes ejemplares y tal, muy bien. Y luego cuando hicimos Rojo Sangre, fantásticamente bien. O sea, yo nunca he tenido problemas con mis compañeros, ¿no? Porque yo también comprendo que él arriesga su negocio y arriesga su nombre. Entonces, claro, eso es muy importante. Y sobre todo, claro que lo entiendo todo, lo comprendo todo. No, no, en eso no estoy resentido con Paul en absoluto. No. Le admiré mucho y sentí mucho que se fuera. Sí, claro. Como es lógico, también tú como actor has rodado diversas coproducciones y películas extranjeras. Has trabajado con Jacques Derry, has trabajado con Pierre Boutron o has trabajado también con Tonino Ricci, que en Pánico. Has viajado mucho y supongo que rodabas en inglés más de una vez. Yo he rodado en inglés siempre que he podido, claro. Y otras películas que después han aparecido aquí y hoy en mi trabajo lo habían cortado, ¿no? Hay una serie famosa que se llamaba El Duce e Io, con Susan Sarandon,
con Annie Girardot, con Anthony Hopkins. Y Anthony Hopkins, que hacía el conde Chano, pues hablaba con el cardenal Montini, el futuro Pablo VI, en ese momento secretario del Papa Pío XII. Esas escenas que Televisión Española me propuso a mí para hacer ese papel, pues nunca se han visto. Yo he visto la serie, pero no he visto mi trabajo. ¿Y cómo te sentaba eso? ¿Cómo sienta un actor? Como una patada en cierto sitio, hígado, testículos, claro, como quieras. Porque ha de ser muy duro, ¿no? El haber... Hombre, es que decía, hoy empieza la serie de trabajo el actor español José Elifante. Sí. Lo tengo, ese recorte de prensa. Y Televisión Española es así, lo hacía así. Yo no sé ahora cómo lo harán, pero en esos años era un fiasco. Me pagaron, es cierto, pero yo lo que rodé con Anthony Hopkins nunca lo he visto. Ni me han dado ninguna explicación. Igual eso está por los archivos, por ahí, ¿no? ¿Perdido? No, los archivos no, porque yo hablé con el director se llamaba Negrín, creo que es Alfonso Negrín, que era nieto de Negrín, el de la República Española, y él me dijo que habían tenido serias dificultades por el texto. El texto que decía el cardenal Montini. Porque Montini decía, soy Montini, no Tontini. Y no era Tontini. Marcos, ¿alguna preguntita que tengas sí, por ahí? Sí, yo, a ver, yendo más hacia aquí, más hacia aquí de los 70, ya en los años 2000, en el 2001 entras a trabajar con la Fantastic Factory que crea Filmax para hacer una serie de películas de terror, y ni más ni menos trabajas con Stuart Gordon, el director de Reanimator, en Dagon. ¿Cómo fue esa experiencia, José? Bueno, fue destructiva, porque no le guste nada al gallego, no le guste nada al señor productor de la serie, no le guste nada. En cambio, Stuart Gordon me dijo, tú tienes que hacerme este papel. Pues no lo hice. Y luego me llamó, digo, pues quiero que estés en mi película. Digo, bueno, pero ¿qué voy a hacer? Dice, pues el del bar, el del el camarero, el recepcionista del hotel, el que no tiene manos, que tiene tentáculos. Bueno, pues lo hice. Lo hice sin ningún pudor, porque dije, bueno, voy a ganar un dinero, y aparte es que Stuart Gordon me quiere, porque parece que no me quiere en el papel que él hubiese querido que yo hiciese, para el cual hice pruebas, claro, naturalmente. No haces un papel porque dice, no, no me lo han dado. No, es que hice pruebas, y me dijo, no, no, yo te quiero a ti. Pero luego el gallego dijo, no, 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 él no puede ser este, no, debe ser otro, y fue otro. Claro. Luego una rareza, José, dando saltos en el tiempo, como vamos dando. A ver, también he encontrado una película en la que estabas, del gran Miguel Iglesias Bons, creo recordar que se llamaba, Tarzán y el misterio de la selva. Sí, señor, es una película que se rodó para Profilmes. Sí, Profilmes, sí, señor. Con un actor americano que hacía de Tarzán y ¿cómo se llamaba? El Peter O'Toole español, el Julián Ugarte, ¿era? Bueno, no sé, bueno, se rodó la película, pues muy bien, pues hicimos de Tarzán para Profilmes. ¿Se rodó aquí en Cataluña? Se rodó por los bosques de la Cerdañola. Lo mismo que la jungla, que la sabana africana. Es la misma. Es que había una película de Tarzán que se había rodado en Coixerola. Quizás es esta también. Es que iba a caballo, iba a los guantes. Sí, yo hacía de malo, ¿no? Luego hice otra también, no sé. Si me dices los títulos, pues te puedo contar historias. Luego hay una cosa curiosa que también he leído sobre ti, y es la que afirma que los papeles que más has hecho
ha sido policía, sacerdote y médico. Sí, tengo una larga experiencia de médicos en quirófanos, de médicos en consulta y de sacerdotes, todos bastante malos. Sí, pero yo también estaba a mi toque malo, yo también yo andaba, ya está, en una película que hice con Adolfo Marsillac, muy divertida, se llamaba Al servicio de la mujer española. Sí. Bueno, y de, estabas como cirujano, ¿no? En aborto. Ahí hacía el sacerdote, el del niño, sí, que pero le pegué una torta. Pero es que con los niños no se puede hacer cine, porque los niños ya saben que tú vas a hacer la acción. Entonces, antes ya reaccionan. Entonces, claro, para evitar todo eso, los actores nos prevenimos. Nunca decimos lo que vamos a hacer. Y le pegué una torta, pobre niño. Pero es que si se lo explico, ya no se puede rodar. Porque un actor aguanta el tipo, te dan la torta y te aguantas. Pero a un niño, ya solo mover el brazo, ya hubiese tapado la cara. Entonces ni se enteró. Me dijo que no quería paella. Dije, ah, ¿no quieres paella? Ya está. Anestesia, ¿eh? Total. Muy malo. Jaime de Armiñán. En una película del 73 hacías de cirujano que se llamaba Aborto Criminal. Sí, señor. Sí, señor. En McCoven y el Máximo Valverde. ¿Máximo? Sí. En McCoven también estaba, ¿no? En McCoven. La Cohen estaba en el quirófano. Sí, sí. Pero, ¿y esa película del 73? ¿Qué estaría? Sí. ¿La censura ahí detrás o no? Bueno, claro, imagínate, todo era, pues nada, las que hacían los abortos eran brujas. Y entonces, bueno, estaban Dora Santa Creu y Maife Gil, que miras a Miguel Díaz, hacían las abortistas. Claro, eran malas presencias, total. Ahí no se salvó a nadie. No, fue un rodaje muy raro con el señor Iquino, con el que no volví a trabajar. Pues me contó una anécdota muy bonita. Iquino nunca decía acción, decía y. Pero, bueno, decía y, pues tú decía y, pues tú empezabas. Y entonces un día nos lo contó a Emma y a mí en una comida de rodaje. Nos dijo, mire, es que acción son 16 fotogramas y es uno. Entonces yo me he ahorrado 15. O sea, he hecho en mi vida, de 90 películas que he hecho, pues todos me han salido gratis. Sí, sí, una buena deducción. ¿En qué película te has sentido más extraño, algún papel de estos que cuando estabas allí en el rodaje de pensar, ¿cómo me he metido yo en esto? ¿Hay alguna que tengas ahí en la...? Sí, no, hay muchas. Pero bueno, una, la más difícil para mí, fue una película con Jorge Grau, que se llamaba El secreto inconfesable de un chico bien. Tuve que subir vestido con la taleguilla de torero y la chaquetilla y todo, hasta el trapecio del circo. Jamás se me han hecho más largas las escaleras. No podía, porque era un paso y un para arriba, y otro para arriba, y otro para arriba, y hasta que llegué al trapecio, donde el torero pues, se balanceaba sobre la red del circo. Pero eso fue, bueno, más duro imposible. Porque ya sabéis cómo van las taleguillas, que van ajustadas, pero como si fueres metido con un calzador allí. No había sitio posible. Bueno, total, bueno, tuve que subir la escalera, pues la subí y punto y piedra. Bueno, que pase pronto y que cuando me tire la red no me haga daño. Ya está. Así es. Contando que, oye, que se rodaba a toma única, ¿eh? Pues sí, ya, por eso. En España se hacía el cine a toma única. Sí, sí. Y si no se hacía, pues no había más tomas. Sí. Así es, ha sido. Hay una película, hablando de Jorge Grau también, que es la de La siesta, una película que yo cuando la vi, creo que es una película que no sé por qué está olvidada o me da la sensación, no se ve por ningún sitio, es una película que
No, sí, sé que se, creo que se puede ver por YouTube o algo así, pero es una película... Yo creo que no se puede ver, yo tengo una copia, claro. Ah, pues igual. Pero, entiéndeme, yo la tengo, pero La Siesta es una película, vamos, yo le dije que era canibalismo urbano. Es que es así. Es una película terrible. Sí, sí. Yo iba con unas gafas de 16 dioptrías. Porque queríamos que mi personaje fuese como un ave depredadora, un bicho raro, y las gafas me lo daban todo. Sí. Pero claro, a cambio de que no veía nada, o sea, no podía ver lo que estaba haciendo, lo tenía todo medido. Pero claro, la imagen de ese malvado señor que pone una cámara en su dormitorio para enseñarle a los amigos cómo echa el polvo con su mujer. Terrible. Era una película, es una película demoledora, pero que no ha interesado. Si la tiene Cerezo, como tiene todo el cine español, o Frade, que también tiene todo el resto del cine español, pues ellos sabrán, pero no les interesa esa película, no quieren que nadie la vea. Pero era una muy buena película, yo cuando la vi... Era muy buena película, estaba muy bien. Y además con un final apoteósico y con un papel del señor Ovidi Montllor, que a mí... Estaba muy bien, sí, claro, Ovidi era el niño, el chico que iba por todos los pisos. El título está muy bien buscado, la verdad es que es una película... Está bien. No, la película está bien y con un equipo de actores magníficos. Sí. Pero bueno, allí había mucho nivel, sí, pues había gente estupenda. Disculpa, José, el dedicarte tanto al teatro... ¿Te ha hecho renunciar a proyectos cinematográficos que te hubiera gustado estar en ellos? Bueno, siempre hay que elegir. Yo recuerdo cuando Berlanga quería que yo trabajase con él, pues la primera vez le tuve que decir que no, porque tenía otros compromisos. La primera vez que era para la Escopeta Nacional, pues no pude trabajar con él. Y entonces trabajé en la siguiente, que era Patrimonio Nacional, pero claro, es que Berlanga quería que los actores estuviesen allí 2 meses con él, y es muy interesante. Sí, no, yo tengo la historia de Berlanga conmigo, es tremenda, maravillosa, pero tremenda, porque cuando empezamos a rodar lo de Patrimonio Nacional, pues él utilizaba una cosa que se llama el combo. Es un aparato que graba el mismo fotograma que está grabando la película. Entonces, luego lo veías en el combo y sabías los tiempos, cuando podías entrar, cuando debías salir, él te lo marcaba. Y luego un día, pues, el combo desapareció. ¿Por qué desapareció el combo? Porque los actores españoles, que somos muy listos, veíamos cuando estábamos de espaldas, cuando nos colocaba de culo, y entonces la gente no quería dar la cara. Entonces, cuando rodábamos el plano de verdad, la gente cambiaba las posiciones y el señor Berlanga se cabreó mucho, pero al final lo quitó. Sí, sí, sí. Bueno, le ganamos una apuesta a Berlanga. Apostamos que no le haría un plano de espaldas al señor López Vázquez. Y no lo consiguió en toda la película. Y nos pagó la cena. Sí, sí, sí. Y montó el plano para él ir de espaldas. Lo montó José Luis Villalonga y José Luis López Vázquez andando hacia el fondo. Pues no, señor. El señor López Vázquez giraba y daba la cara a la cámara. Pues muy bien, perdió la cena. Yo me reía. Hablando de un momento más de Patrimonio Nacional, sí. También he leído que eres la única persona sobreviviente del rodaje. Es decir, bueno, que eres del reparto. Hay otro actor que se llama Julián Navarro, que también es catalán y es amigo mío. Julián hacía uno de los abogados de la película, y Julián vive todavía. Pero, me alegro. Julián y yo, no creo que haya más. De los protagonistas, ninguno.
ninguno. Yo, si me permitís, antes de acabar, quería preguntarle por el corto del último guión, que es de bueno, un amigo mío de David García Sariñena. ¿Qué tal fue eso? Con Lone y... No, muy bien, con Lone maravillosa. No, muy bien. Hicimos una escena, un homenaje a Jordi Grau, porque estábamos en su festival y presentábamos la película No profanar el sueño de los muertos. Fue muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ese recorto y es un grato recuerdo con todos los actores y tal. Yo lo que quería hablar era de mi último trabajo en cine. Pues claro, adelante. Dalí Delirium. De verdad. Es un corto del vacío ante el lienzo blanco del artista. En este caso es Dalí. Y se han cogido cosas muy basadas en el libro de Ian Gibson. Ian Gibson tiene un libro sobre Dalí y de ahí se han cogido un montón de datos que hemos ido trabajando a lo largo de todo unos años que ha estado el guión rodando hasta que este año ya se ha cristalizado y lo hemos rodado. Entonces hay dos personajes, Gala, que lo hace Lemos, la nieta de Carlos Lemos, y yo que hago Dalí, un Dalí muy especial de 70 y pico años, muy mal carado y con mucha presunción y muy estirado, y la película se ha rodado íntegramente en francés porque este matrimonio hablaba en francés. Claro. Dalí dice alguna una palabra en castellano, en catalán, canta una canción en catalán, pero Gala no, Gala hablaba francés. Ella también lo quería, ella quería pasta. Y no le importaba ya si era catalana o era gallega o era americana. Este corto no se ha presentado en ningún sitio, ¿verdad, José? No. Está acabándose esta semana. Había unos efectos de hormigas, de saltamontes, de cosas, de cristales, de gafas, que están terminando esta semana. O sea, pero bueno, yo ya lo he visto a falta de los espejos y de relojes blandos, y también, claro, de limitar relojes blandos y todo eso. Pero bueno, es una película muy, muy... vamos, ya me creo que digo, mira, haciendo esto ya... tengo como autorización para irme cuando quiera. Oye, pues José, más que nada porque nos queda nada, segundos ya para acabar el programa, con este corto que intentaremos ver cuando ya se pueda, o sea, cuando lo presentéis o en algún festival. En algún festival, ya, sí, exacto. Ya lo veremos. Como solo decirte que encantados de tenerte en nuestro programa, un honor tenerte en nuestro programa. Y bueno, ya sabes que es como tu casa. Algún día igual nos ponemos otra vez en contacto contigo para seguir charlando de esa carrera tan extensa que tienes y de tantas anécdotas que nos puedes contar, claro. Bueno, claro, es que han quedado muchos nombres. No, es que estamos horas. La verdad es que no he sido un actor, podemos decir una estrella, pero sí que he sido un actor muy consciente de mi trabajo. Yo sé cuando un protagonista, claro que yo sé, y lo hago muy bien. Pero claro, no siempre tiene las casualidades o las oportunidades de hacer un trabajo. La gente joven, la gente guapa, pues tiene más posibilidades. Los que somos característicos, pues nos quedamos en eso, con el marchamo de... Pues encantado. El trabajo bien hecho. Pues muchas gracias por estar en nuestro programa y nos despedimos ya porque estamos fuera de tiempo. Marcos Ordóñez, un placer. La semana que viene. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, José. Un abrazo. Claro. Gracias. Gracias por vuestra amistad. Adiós. Bueno, Carlos Ortega en la parte técnica y uno que os ha hablado, Mario Herrera. Como siempre os digo, felices pesadillas. Adiós. Adiós.